Hola gente linda, les doy la bienvenida al canal Cocinando con la Teacher Lorena. Me da mucho gusto que me acompañen en una nueva receta. Pero antes aprovecho para enviarles un saludo a todas las personas que se han suscrito al canal, especialmente al profesor Raimundo Martínez Martínez, a la profesora Raquel Tristán, que nos escribe desde Monterrey, Nuevo León. Y a la profesora Francisca Martínez, que siempre está al pendiente de las recetas. Saludito para ellos y para todas las personas que se han suscrito y las que no, les invito a que se suscriban. Así yo me motivo para seguir grabando mis recetas. Bueno, gente linda, el día de hoy voy a preparar unas ricas y deliciosas tortillas de maíz. También les compartiré un truco para que estas tortillas se inflen y queden bien cocidas. Vámonos a la receta. Para estas tortillas lo único que necesitaremos será masa nixtamalizada y agua tibia. Aquí tengo medio kilo de masa nixtamalizada. Si no la consigues, puedes usar maseca. Tengo una taza y media de agua tibia. Con las manos bien limpias, vamos a batir esta masa. Vamos a ir agregando el agua de poco en poco. E iremos amasando la masa hasta que quede una consistencia muy suave. Después de haberla amasado de 3 a 4 minutos, esta masa ya está lista. Mira, te muestro, esta es la consistencia que estamos buscando. La vamos a tapar y la vamos a dejar reposando durante media hora. Si es posible, las puedes dejar más tiempo, de 1 a 2 horas. Esto nos ayudará a que las tortillas se inflen. Ya que la masa reposó por 1 hora, mira, es momento de ir haciendo unos testales. Los vamos a hacer de 50 gramos cada uno. Los vamos a ir reservando. Y así seguimos tomando otra porción de la masa y con nuestras manos dando movimientos circulares los vamos a ir formando. Así hasta terminar. Gente linda, he terminado de elaborar los testales. De este medio kilo de masa me salió para 12 tortillas. Vamos a continuar con el procedimiento. Haré las tortillas en esta maquinita, que como puedes ver es muy antigua, es un regalo de mi mamá, pero es de mucha utilidad. Bueno, nos vamos a apoyar con un plástico para aquí elaborar las tortillas. Tomaremos un testal o una bolita de masa y con nuestras manos la vamos aplanando solo un poco. La colocamos en el centro de la prensa. Vamos a hacer esto. Le ponemos un poco de presión, aplastando hacia abajo. Mira, así es como nos van a ir quedando. Así iremos haciendo con todas. Para cocerlas solamente lo haremos en 2 vueltas. Después de que ya las colocamos en el comal, vamos a esperar solo unos segundos en que veamos que las orillitas cambiaron de color. Ahí es el momento de dar la primera vuelta. Después le vamos a dar unos minutos hasta que veamos unas pequeñas burbujas encima de la tortilla y va a ser momento de dar la siguiente vuelta. Como puedes ver, ya ahí se empezaron a formar las burbujas que te menciono. Es momento de dar la segunda vuelta. Vamos a presionar un poco y ahí vamos a esperar a que termine de cocer.
Como puedes ver, empieza a inflarse. Mira qué bonito se va inflando. Esta tortilla ya está lista. Así vamos a continuar hasta terminar con todas. Como puedes ver, se están inflando bastantito. Acompañaré estas deliciosas tortillas con una tinga que voy a preparar. Aquí sigo con la cocción de las tortillas. Mira, qué rico se van inflando. Como puedes ver, me cambié del comal a una sartén grande que tengo porque el comal no me las estaba cociendo bien. Mira cómo se va inflando la tortilla. Estas tortillas, miren, van quedando bien infladitas. Me las voy a degustar en unos taquitos de tinga que ya estoy preparando. Mira lo que te comento, que estas tortillas se iban a super inflar. Mira. No sé si alcanzas a apreciar, me parece que sí, cómo las tortillas se van inflando. Mira, y bien cociditas. Mira, seguimos con la cocción de las tortillas. Qué bonito se nos van inflando. Está lista. Gente linda, les presento el resultado final de estas ricas y deliciosas tortillas de maíz. Si les gustó la receta, les invito a que le den like, se suscriban al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido. Ayúdame a compartir en las redes sociales de tus familiares y amigos para que estos videos lleguen a más personas. Estas tortillas las voy a degustar en taquitos con una deliciosa tinga. También la acompañaré con unos deliciosos frijolitos. Los acompañaré con un vaso de agua de Jamaica, que en un video ya te dejé cómo se prepara para que vayas y lo veas. Bueno, gente linda, es momento de preparar estos deliciosos taquitos. Le vamos a poner frijolitos a la tortilla. Enseguida agregamos la tinga. Me toca lo más difícil, probar estos taquitos. Mira, quedaron riquísimos. Con estas tortillitas. Prepáralas, no te arrepentirás. Estos taquitos quedaron deliciosos. Y el agua súper fresca. Gente linda, les doy las gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos en un próximo. Cuídense. Bye.